Hola, ¿qué tal? Gente de YouTube, como pueden ver, aquí estamos una vez más en el taller. Ya, en esta ocasión vamos a hacer un video ya para aclarar dudas para la gente al momento de comprarse una lijadora orbital o una roto orbital. Ya, así que para los que no tienen muy claro cuáles son sus características, ya al momento de comprarla y están indecisos y no saben por cuál empezar o cuál comprar, en este video vamos a mostrar cuáles son sus características, sus ventajas y desventajas. Así que sin nada más que decir, ¡vamos! Ya. Como pueden ver, acá tenemos los dos tipos de lijadora, ¿ya? Acá tenemos, esta es la lijadora tipo roto orbital, ¿ya? Esta lijadora tiene ese nombre de roto orbital, ya que ella va rotando o girando, como lo dice su nombre, a través de su mismo eje. Ya, esta va en un movimiento circular. Ya, la lijadora orbital, ella tiene un movimiento elíptico. La lijadora roto orbital, voy a mostrarles cuál es su movimiento. Esta está a máxima velocidad, para que puedan ver. Es un movimiento circular. Voy a bajarle la velocidad para que la puedan ver mejor. Ese sería el movimiento de la lijadora roto orbital. La lijadora orbital tiene otro tipo de movimiento que sería como una especie de vibración de vaivén al momento de ir lijando. ¿Ya? Ahí se puede apreciar los movimientos de cada lijadora. ¿Cuáles son sus características del tipo de lija que usa cada lijadora? La lijadora orbital, como pueden ver, esta usa un tipo de lija que es con velcro, ¿ya? Esta lija trae unos agujeros, ¿ya? Para que pueda entrar en esta parte de la lijadora. Cuando va lijando, el polvillo se vaya hacia acá atrás y quede en este depósito. Ya, la lijadora orbital, esta, como se puede ver, estas son lijas que se venden por pliego. Ya, este tipo de lija es más económica que la lija que uno le pone a la lijadora roto orbital. Hay diferentes tipos de lijadoras orbital, ¿ya? Hay cuadradas como esta, hay algunas tipo rectangulares y otras un tipo más o menos triangular. Les voy a mostrar los pliegos de lija que usan cada tipo de lijadora, ¿ya? La lija que usa esta lijadora roto orbital son de este tipo. Ya, la desventaja que tiene esta lijadora es que los tipos de grano que vienen en esta lijadora, en este tipo de lija, son mucho más reducidos que los que vienen en estos pliegos de lijas que vienen en cantidades que uno las puede comprar por medio metro, un metro o más, o la cantidad que uno desee. Ya, en esto hay más tipos de grano. Ya pueden empezar del, como lo pueden ver acá, 50, 80, 120, 150, 200. Pueden encontrar muchos granos a comparación de este tipo de lija. Estos son más reducidos. Ya, eso sería una desventaja que tiene este tipo de lijadora. Ya van a encontrar más granos de lija
en este tipo de lijadora que en esta. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo bastantes trozos cortados que uno al momento de comprar las corta y las deja ahí para no estar perdiendo tiempo después cuando estás trabajando de ir cortando y poniéndole ya a la lijadora orbital. Entonces, cuando tengan pliegos así, dejarlos todos cortados, ordenados por grano, y va a ser más fácil al momento de trabajar, van a ganar más tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esta lijadora? Esta es la lijadora roto orbital. La lijadora roto orbital te da un trabajo más fino, ¿ya? Te da un mejor acabado. Son para cuando tú vas a hacer algún mueble, algún tipo de mueble que tiene que quedar muy bien presentado, esta lijadora es muy precisa para ese tipo de trabajo, ¿ya? Porque te deja unas terminaciones muy buenas en comparación con la lijadora orbital. Esta lijadora para maderas que son, cuando vas a trabajar en maderas de superficie plana, que no vas a necesitar dar alguna curva, algo, esta lijadora cumple muy bien su función, ¿ya? Pero no da un acabado tan fino como la lijadora roto orbital, ¿ya? Esta lijadora, y voy a hablar por mi punto de experiencia, al momento de trabajarla, uno tiene que ir lijando en el mismo sentido de la veta de la madera, ¿ya? Porque qué pasa que si tú te pones a lijar en varias direcciones de la madera, si tú te sales de la dirección de la veta de la madera, esta lijadora te va a dejar rayas en la madera que después vas a tener que seguirle pasando lija, o una de dos, vas a tener que hacerlo a mano o cambiarte a esta para hacerle las terminaciones. Pero en caso de que tengas solamente una lijadora como esta, vas a tener que lijar en la dirección que está la veta de la madera. ¿Ya? Esa sería lo bueno, que es muy rendidora para poder trabajar en superficies planas. Ya vas a avanzar muy rápido con esta lijadora, pero tienes que tener la precaución de lijar en la dirección de la veta a la madera. ¿Ya? Ya, lo otro que les puedo decir al momento de lijar cajones, ya aquí van a tener una diferencia entre las dos lijadoras, ya que al ocupar la lijadora orbital van a lijar y les va a quedar un espacio en esta parte de la esquina que no va a alcanzar a lijar la lijadora orbital, perdón, la lijadora roto orbital. En cambio, al ocupar la lijadora orbital, esta sin problema puede llegar a toda la esquina, ¿ya? Esta es una ventaja que tiene esta lijadora orbital, ¿ya? Bueno, amigos, para concluir nuestro video, entonces, después de mostrarles las ventajas y desventajas de cada lijadora, ya les aconsejaría que si van a hacer su primera compra de su lijadora, les recomendaría que empezaran por la lijadora orbital, ya que con esto van a poder trabajar en todos los tipos de madera, van a poder lijar cajones, superficies planas y van a tener más rendimiento, ¿ya? Pero si su presupuesto está un poquito más al alcance de la mano y pueden comprarse las dos lijadoras, harían una muy buena inversión y trabajarían muy bien en conjunto con estas dos tipos de lijadoras que son muy excelentes y van a tener unos muy buenos trabajos y de muy buena calidad. ¿Ya? Espero que el video les haya gustado, que hayan podido resolver sus dudas que tenían al respecto de estos dos tipos de lijadoras. Y si es así, no olviden de darle su dedito para arriba en el video y dejen su comentario y nos veremos en un próximo video.